Bienvenidos a la de preparar. ¿Qué vamos a preparar, mi querido chef Ulises A ver, Arce? perdóname, amigo. Oh, ¿Tu nombre cuál es? Perdón. Alejandro Ah, Curi te da la bienvenida a ya. chef Ulises Arce. Que sea la última ¿Sale? vez, por favor, ¿sí? ¿Sale? ¿Qué Hoy tema tenemos el día de hoy? vamos a hacer honor a mi amigo con las casas de las enchiladas y vamos a preparar unas ricas y deliciosas enchiladas. Exactamente, el día de hoy tenemos las enchiladas que se desayunan, se almuerzan, se comen, se meriendan y se cenan. Para todo tipo de ocasiones. Y en un momento, comenzamos. Te dije, chef, que cuando no es chana, es Juana. Pero Hola. entonces ahora la receta es de... Enchiladas. Hola, la mía. Ah, va a ser una muy darks. Ay, hoy Darks. sí viniste, Darks. Darks, sí. Muy black. Me gusta porque pues sin querer salió y Ah, es que es mayo, ¿qué? ¿Qué? ¿cuál? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Mayo yucateco? ¿Qué es? ¿Cómo Ah, es? lo sí, lo maya está en mayo. Lo maya está en Lo maya mayo, y en imagínate, salió medio maya. ton Ton, ton, ton ton. con el Digo, es que son pues las 12, pues. Las la llamadas. Bueno, y entonces pues tienes algo muy negro como tu negra como mi conciencia. conciencia y es muy sencillo. Es tortilla negra, recaudo negro en salsa y con cerdito. Que la verdad, híjole, el cerdo es una delicia. No O sea usted, que... el platillo. Yo también traje lechoncito, pero bueno. Pues chef, ¿por qué no te ¿Empezamos? calientas las tortillitas en esa mantequita, te las pasas por ahí, por la manteca? Y Ay. yo también traje una receta, miren, de lechón, con algo de manteca que estamos aquí calentando como si fueran carnitas de lechón. Y en lo que Ulises pasa ahí las tortillitas por manteca, él ya tiene su recado negro. Y chef, ¿cómo se hace el recado negro? Ah, no, ¿Es recado, ¿cómo se llama? recaudo, recado? ¿O qué? Recaudo. Porque luego a mí Bueno, cuando les digo recado como ah, que no me sí. Ah, entienden, no, pero... tenemos muchos filos. ¿Cómo era nuestra nueva sección? ¿Sabías qué? ¿Cómo? ¿Sabías qué? Ah, ¿sabías qué? ¿Eso? Eso. ¿Eso? El Me voy a sabías... adelantar, No, pero ese ¿sabes? es para el final. Al Te van a final. regañar que Ah, lo entonces digas no me ahorita. preguntes ahorita, Ah, pues. bueno, entonces... Bueno, al final les dice si es recado, recaudo, Sí, porque... pues Bueno, y sí. entonces caliéntatela Ah. ahí por la manteca. Pues fíjate Bueno... que lo que sí sé es que hay tres tipos, que es el rojo, el blanco y el negro en la comida yuca, de la cual del de blanco no tiene nada de blanco, es muy potente, O canela, sea, el de pimienta, blanco, lo visto de melo y rojo también, y luego de y luego negro, de y negro luego y de negro. también. O sea, de todas maneras pierdes. Pierde, sí, pero Sí, ¿cuánto te ya llamas? mira, pues. Según la experiencia que tengas y voy a hablar de la parte teórica, pues es como te vas a ir acostumbrando, ¿no? ¿Cuántas veces le ponemos el nombre a un platillo y resulta que no es como las papas a la francesa, que su nombre es fritus, pero pues los gabachos, como no le pegaban al francés, pues y ni siquiera son franceses, son belgas. Ah, igual No que me tú ves. nacen los magueyes, ¿no? O que Miguel Bosé, ¿no? También. Y entonces, pues, hay nombres que los va uno cambiando. Entonces, recaudo, recado, yo he escuchado las dos versiones y realmente, mientras esté El rico. chipocle y el Y chipotle. el chilpotle. Y el chilpotle. Se lo, se Y la. me la pones aquí, mi chico. Mira, por favor. Mira. Hombre. Ay. Y adelantando. Bueno, yo también de una vez la voy rellenando para que aquí que tengamos vista aérea. Como esto yo la voy rellenando desde acá. Ay, la vamos a rellenar de ¿cómo se llama? ¿Qué dijimos? De Lechón. lechón. Y o el huitlacoche y el Huitlac. cuitlacoche. Cilantro, culantro. ¿Cómo? ¿Cómo no te mueres? Ah, es que esa no la entendí esa. Vamos a hacer nada más una enchilada porque está basta, como las de las casas de las Ay, se enchiladas. las recomiendo. ¿Que se encuentra dónde? En Lago Alberto 416, en la colonia Anáhuac, Ciudad de México. Y la sopita de jitomate, un verdadero manjar. Se los recomiendo.
Apúrate, chef, porque si no... ¿Qué? ¿Ya? Yo ya la llené, mira. Bueno, perdón, pero vamos a cambiar acá también a la receta, porque en lo que se calienta la suya, yo la mía ya saben que siempre viene bien caliente. Entonces, digo, pues, la receta. La verdad es que este encacahuatado que hicimos hoy es muy fácil. Cualquiera tiene una salsa roja en su casa. Esa salsa roja, doramos unos cacahuatitos, los agregamos ahí un poquito de sal y ese es nuestro encacahuatado. Es un encacahuatado muy sencillo. Vamos a bañar nuestra enchilada. Y aquí el chiste es... ¿Ya se te antojó, mi chef, o qué? A usted no. Fíjate que escogimos un platito naranja para que se mimetice, diría mi arquinepto, Juan José, hijo mío, para que veas que te recuerdo siempre, ¿no? Y aquí el chiste... Ahí empezó el amor a surgir. Tengo hijos por todas partes. Y para aquí lo que hice es una salsita de chile manzano con cebollita morada, y simplemente los metí 5 minutitos para que se desflemara con un poquito de limón y así para que esté un poquito crocante. Y esto va a hacerle un contraste bastante bueno con la carne de puerco y obviamente también con el encacahuatado. La verdad es que el chile manzano no pica, es un chile bastante noble. Ahí lo van a ver, lo van a probar. ¿Ya que anda por ahí, Michel? Le pongo un chile manzano. Póngale su cebollita, todo lo que... También le ponemos cebollita. Pues yo creo que, a ver, la cebolla en las enchiladas siempre, ¿no, Michel, o no? Sí. ¿O estoy mal? Sí, 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 sí. Luego es que dice, es que me apesta la boca, ¿no? Peores cosas se llevan a la boca y les dice, mi amor, imagínate, ¿no? ¿No? Entonces, y aquí le vamos a poner un poquito de crema a un lado para los que... Ay, no, es que nada más en la orillita, ¿no? Bueno, o sea, ahí está nada más en la orillita. ¿Sale? Soy intolerante. A la lactosa. Y un poquito de unos brotecitos para que tengamos un verdecito. Y listo. Estas son unas enchiladas de lechón en encacahuatado. No, no, no. Y mire, mi chico. Y este otro dijimos de recado negro con relleno negro. Y también esas otras dulces, pero ya te adelantaste, chef, porque ya vas ahí viento en popa y luego que no explicaste, que ya te adelantaste, que cambiamos de una receta a la otra y que no explicamos. Pero bueno, esto sí quedó claro, ¿no? Jefa. ¿Sí? ¿Nos explicamos? Sí. Cambiamos, regresamos, terminamos, lo presentamos y entonces ya la siguiente receta son unas crepas. No, enchiladas dulces. Ah, enchiladas dulces. Sí, enchiladas dulces, perdóname. Que utilizó como base, en lugar de tortilla, una crepa. Ajá, y le estás poniendo queso crema. Queso crema, ¿sabes? Ate, ¿de miembrillo? No, de guayaba, me gusta más el de guayaba. Uy. Entonces, lo podemos calentar también, le puedes dar un toque. No viene ya Un toque al microondas, Miche, para que... ¿Sí? Sí, también se lo puedes dar. Mira, sí. Porque este queso no sé. Pero ya que le pongan todo, entonces lo metemos al microondas. Así como lo estoy haciendo yo exactamente, le puedes dar un toquecito al microondas. Ahorita la capatana nos va a decir, ¿cuánto tiempo? 30 segundos. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos al microondas. Y voy, no era canción. Voy y regreso. Voy y regreso. 30 segundos. 30 segundos. Bueno, la salsa es muy sencilla, es cajeta con un poco de crema carnation, crema leche evaporada. Y simple, nada más es hervirlo. Chevy, muchas gracias. Listo. ¿Leche qué? Carnation con cajeta. Sí. Y mire nada más, mi chef. No, bueno. Yo ya tengo mi tenedor listo. Espérese, mi chef. Mi cuchillo, mi tenedor. Oiga, ¿cómo se llamaba nuestra sección esta? ¿Eh? Se me olvida a mí. Esa de ¿sabías qué? Sí, que ni se te olvide antes de probarlo, porque si no, te co...
Sí, te, sí, corto la crepa, ¿no? No, no, no. Así tenía aquella la vieja amistad mía que decía que le corten los... Al tío Robert, no, es cierto, al Chupamirto, que le corten los... Al Chupamirto. Este, ¿qué sabías? ¿Qué? ¿Qué? Primero, ¿eh? Porque... El recaudo negro es hecho a base de chile seco quemado, por eso la consistencia terrosa del, de esta salsa o de este condimento, si lo quieres ver así. Y es, se deja remojar y se hace de un día a otro preferentemente, pero lo que se usa es la ceniza del chile. Listo. Gracias. Eso. Gracias. ¿Y el rojo, sabías qué? Del achiote. ¿Por qué se hace? Con achiote. Porque le dio pena. Ah, también. No se apene, Michelle, o sea, no se apene. Y menos aquí. Oye, o una de dos, o que lo pruebes o que te la... No, ese es un mensaje subliminal. ¿Por cuál empezamos, mi chef? Yo creo que por el más suave de sabor, que es el encacahuatado. Totalmente. Luego vamos a seguir con el Dax, que hizo este Ulisex. Y al final con el dulce. Entonces, en sus marcas, listos, síganos en las redes. Y bueno, el próximo programa será de... Sopas, caldos. Sopas. Sopas, Perico, caldos. Sopas, cremas, caldos, potajes, o como le quieran llamar. Pero va a estar buenísimo. Recuérdense, vale. Hasta la próxima. Aburro. Eso. Mi chef, ¿puerco come puerco? No, hombre, canibalismo del... ¿No eres kosher? No, mi Este... Gracias, Oscar, por el... Por tu cochino. Oscarín, gracias por tu cochino. Tienes buenos cochinos.